Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dobles y Triples aquí en UQ Play. Hoy estamos con Alejandro "El Cholo" Vázquez. ¿Cómo estás, Cholo? Hola, buenas tardes. Bueno, contento. Va a ser un rato agradable. Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Adanilla. Junto a Macarena Aguirre hacemos aquí Dobles y Triples, comenzando esta segunda temporada aquí en UQ Basket, siempre con la operación técnica de Leo Margo e Ison Patoco. Así que la verdad, muy felices de estar aquí. Y bueno, teniéndote a vos, Cholo, como invitado, en este primer programa del año, la verdad, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y con una gran temporada, ¿no? Que estás teniendo al frente de Platense, tu temporada número 15, ¿no? Al frente del equipo, Sí. toda una vida, ¿no? Sí, empezamos, creo que este año empezamos la 16. Ajá, claro. Yo llegué al club en febrero del 2009, creo que era. Sí, en 2009. Bien, contentos, la verdad que, bueno, que creo que el equipo está bien. Me parece que fuimos mejorando partido a partido. Ojalá que podamos seguir por este camino. Sabemos que es muy difícil, que esto recién empieza, que recién va el 30 o el 40% del torneo, pero bueno, la verdad que contento con lo que hicimos hasta acá y bueno, con la obligación y el compromiso de seguir peleando y poder seguir acá arriba, que la verdad que nos pone a todos muy contentos. Una temporada que empezó temprano, ¿no? Con el Interligas, que fue la primera participación internacional de Platense. ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que nosotros no teníamos ni idea. Yo por lo menos no sabía que estábamos para jugar ese torneo. Me lo dijo Fernando un mes antes. Bueno, en principio no íbamos a ir porque el club no tenía digamos, el dinero para poder ir. Después, bueno, el club hizo el esfuerzo y lo consiguió. La primera vez que Platense jugó un torneo internacional y la verdad que para nosotros era puro orgullo. La verdad que todos queríamos jugarlo, pero bueno, si no se podía, no se podía. Hasta que un día, bueno, Fernando me dijo, mirá, la verdad que el club va a hacer el esfuerzo, así que bueno, la verdad que muy contento, fue una experiencia muy linda, aparte nos fue bien deportivamente, así que bueno, creo que empezamos el año de una manera buena y muy linda también. Y faltó muy poquito para ganarlo, ¿no? Encima. Sí, la verdad que yo tenía desconocimiento del torneo. Sí. Si bien habíamos visto algo de los equipos brasileros, sabíamos que era muy difícil. Pero bueno, la idea nuestra era ir a competir, usarlo como pretemporada y disfrutarlo, porque era la primera vez que el club jugaba un torneo internacional. Y bueno, y de a poquito, con el pasar de los partidos, nos dimos cuenta que podíamos. Ganamos los dos primeros, los dos en forma agónica, digamos. Claro, sí. Pero bueno, después era la final con Olímpico y yo le decía a los jugadores que por más que Olímpico tiene un plantel con mucha jerarquía, adentro de la cancha somos 5 contra 5 y bueno, creo que el partido fue palo y palo. Ellos nos sacan 6 o 7 en un momento que se para el partido, porque se había roto el reloj, que era medio el mejor momento nuestro. Pero bueno, después nos ganaron bien. Pero bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, estuvimos a la altura y creo que eso fue lo más importante. Y bueno, me decías, ¿no? 16 temporadas al frente de Platense. ¿Imaginabas llegar a lo que es hoy el club cuando empezaste? No, la verdad que no. La verdad que cuando yo empecé en el club, ¿En qué categoría estaba Platense? empezamos en la B Metropolitana. Y bueno, ascendimos creo que 5 o 6 categorías, no sé cuántas son. Sí. Sí, el primer año cuando llegué al club, los dirigentes querían salir campeón o querían ganar, digamos, querían ascender. Y después también tuvimos apoyo para jugar el torneo de la A Metropolitana y que lo hicimos bien durante 2 o 3 años. Y cuando salimos campeones en el 2012, creo que fue en la Liga Metropolitana, en la cancha de River contra COAG. Yo a partir de ese año, siempre que terminábamos el año, decía, bueno, este fue el último año, ¿no? Porque siempre sentía como que Platense es un club de fútbol, Sí. que esto está claro, y bueno, no, el club no estaba tan bien, entonces yo me imaginaba que no tenía un presupuesto para destinar al básquet.
Y bueno, y cada vez que íbamos, digamos, subiendo de categoría, siempre yo decía, bueno, este año es el último, este año es el último. Y Claro. bueno, llegamos hasta acá, hasta que salimos campeón en el TNA y ahí sí dije, bueno, creo que esto es lo máximo que podemos aspirar. Ajá. Creo que más que esto no nos va a dar el cuero. Pero bueno, con el esfuerzo de todos los dirigentes, con Fernando Buenda a la cabeza, que es el, digamos, el alma mater, el que maneja todo esto, acá estamos. Y bueno, viviendo un presente muy lindo para el básquet, muy lindo para el fútbol, muy lindo para el club. Creo que precisamente este año, o lo que estamos viviendo nosotros con el equipo de básquet, digamos, está pasando mucha disciplina en el club, así que el club está muy bien y contento, la verdad que muy contento. ¿Y cómo se vive? Vos lo decías, ¿no? Muy bien, Platense es un club de fútbol y uno muy reconocido, ¿no? ¿Cómo es dirigir al equipo de básquet en un club de fútbol, ¿no? Con la gente, con la infraestructura. Durante los años que jugamos en el torneo de FEBAMBA que nos correspondía, Sí. fue muy lindo. La cancha se llenaba, incluso cuando jugamos en la cancha de arriba, la cancha estaba repleta, pero repleta. Y después, durante un par de años que ya se hizo más profesional, al fútbol le estaba yendo mal y hubo quizás alguna rispidez, pero sonsa, porque Platense es uno solo y el club. Sí. Los colores del club son uno solo. Pero bueno, gracias a Dios, desde hace 6 o 7 años estamos todos los deportes mancomunados. Creo que los dirigentes y también la gente entendió que Platense es uno solo, que nuestros colores son uno solo y que tenemos que tratar de llegar lo más arriba posible en todos los deportes. Y de hecho, creo que está pasando. Así que, no, la verdad que es muy lindo. Bueno, ustedes vinieron a la cancha. Sí. Siempre hay un digamos. Viene gente a la cancha, calienta. Un La ambiente verdad muy familiar que. Sí, no. y Sí, y aparte de eso, o sea, Platense es una familia porque sí. somos pocos, digamos, para un equipo que juega el fútbol profesional. Pero bueno, que creo que la cancha de básquet va gente que alienta, que grita, pero siempre, como decís vos, desde un ambiente familiar en el que nunca tenemos problemas y gracias a Dios podemos llevar adelante el convenir en que venga gente. Con el aliento y no en que se transforme en una tribuna agresiva o algo por el estilo. Aparte, la mayoría de la gente la vemos siempre con la camiseta de Platense ahí en la tribuna. Se ve que van a ver todas las disciplinas, ¿no? Son Sí, el la verdad público. que todos los. Siempre que hay algún, digamos, hay algún partido de primera división del deporte que sea, la verdad que Sí. siempre hay mucha gente. La gente acompaña, la gente de Platense es muy pasional, acostumbrada a sufrir. Sí. Así que, pero sí, siempre tratando de hacer las cosas bien y con respeto y sin agredir a nadie, ¿no? ¿Y qué te genera saber que hoy, bueno, Platense está bien afirmado en la Liga Nacional, que llegó para quedarse, que ha jugado playoffs, jugaste un torneo internacional, ahora, bueno, aparece como uno de los candidatos para esta liga, o al menos viene con un récord muy, muy, muy bueno? O sea, ¿qué te genera saber, sabiendo que vos empezaste hace muchos años atrás, ver a Platense hoy en la máxima categoría del básquetbol argentino? La verdad que me genera mucha alegría, mucho orgullo. Nosotros creo que, gracias a Dios, año a año vamos mejorando un poquito. El primer año en la liga, este es nuestro quinto año. El primer año nos costó bastante porque, bueno, digamos, no conocíamos la categoría. Yo también era nuevo. El segundo año pudimos jugar los playoffs. El tercero no nos fue tan bien. Tuvimos ya un partido de clasificar. El año pasado creo que hicimos un campañón. Y bueno, y este año creo que estamos bien. No nos volvamos locos, sigamos con los pies sobre la tierra. Obviamente que estamos muy contentos, que estamos orgullosos del laburo que hacemos. Pero como te dije al principio, el torneo recién empieza y falta un montón. Bueno, sabés que tenemos varios testimonios, ¿no? Para acompañar aquí al programa. El primero es el de tu hijo, Facu Vázquez. Buenas, ¿cómo va? Bueno, me pidieron que comparta alguna anécdota. Así que voy a ver si las podés terminar vos, papá. La primera en cancha de San Lorenzo, Platense jugaba la B de Capital, era el primer año que él dirigía Platense.
Yo iba a ver todos los partidos, era chiquito, debía tener 10, 11 años. Partido peleado, creo que iba promediando el último cuarto y la tenía Platense y Benjamín Pereira hace la cuarta falta. No sé si te acordás qué pasa ahí. Y después contás si te acordás que seguramente no te acuerdas qué hacíamos o qué hacía yo, qué te llevaba antes de los partidos el año del ascenso al federal. Bueno, ahí tiró dos y se quedó pensando acá el Cholo. La verdad es que, te digo la verdad, no me acuerdo ninguna de las dos. No me acuerdo ninguna de las dos. Bueno, pero era un momento, un poco reflejaba, ¿no? Facu, ¿no? Que hoy está muy afirmado en la primera de Platense, que era chiquito y te acompañaba ya en tus primeros pasos, ¿no? Como entrenador en Sí, Platense. Facu. No, digamos, él me acompañó desde que. Creo que él tenía, cuando él empezó a jugar, no me acuerdo si tenía o 6 o 7 años, él jugaba al fútbol, me acuerdo. Ajá, sí. Y bueno, yo después me separo de la mamá de Facu. Y empiezo a dirigir Platense. Banco Nación, perdón. Sí. Y bueno, y él dejó de jugar al fútbol y vino a jugar al básquet. No, te digo la verdad, no me acuerdo si tenía 6, creo que tenía 6 años. Y bueno, desde ahí que. Me acuerdo que se dormía en el banco de suplente o en el banco del club. Yo entrenaba hasta las 11:30 de la noche y después el otro día al colegio y de ahí de vuelta a entrenar y otra vez a quedarse dormido. Pero sí, desde muy chiquitito, te voy a repetir, no me acuerdo si tenía 6 o 7 años, pero que él me acompaña desde que dirijo. Lo mismo el más chiquito ahora también. Quizá no tanto porque este lo vino a buscar la madre y se lo lleva porque en el colegio es un desastre. Entonces se lo llevan más temprano, pero bueno, gracias a Dios los dos me acompañaron mucho tiempo, durante mucho tiempo. ¿Y cómo es de dirigir a Facu? Es difícil la relación padre-hijo es muy difícil, o sea, es muy difícil separar durante un juego la relación padre-hijo, o sea. Muchos dirán, no, bueno, pero cuando estás en el básquet o cuando estás en la cancha es otra cosa. Y no, y no. Y este año, yo me acuerdo cuando él vino acá y ustedes le contaban, le preguntaban Sí. y él decía, bueno, ya estamos más grandes los dos y más maduros los dos. Y es verdad, pero sigue siendo difícil. O sea, no tenemos por tantas rispideces como cuando él era más chico. Sí. Pero bueno, si te digo que no hay alguna rispidez, es mentira. Y si también te digo que no se traslada al día a día, también es mentira. Ajá. Tratamos los dos de separarlo lo más que podamos. Hacemos todo lo posible, pero es difícil. Esto se da, digamos, estas rispideces naturales, ¿no? De ser entrenador y jugador, por el solo hecho de ser padre e hijo, o digamos, o también puede pasar con otros jugadores del plantel. Sabemos que bueno, vos tenés tu No, no, estilo, todos ¿no? saben del carácter que yo tengo, Sí. que no es solo con Facundo. Pero digo, se acentúa más con Facu por ser tu hijo. Sí, Ahí eso yo es lo que quería preguntar. quizá también, yo creo que de los dos lados, ¿no? Quizá Ajá. yo por ahí le digo muchas cosas que otro jugador por ahí no se las diría. Ah, sí. Sí, creo que sí. Pero en el ambiente privado, digamos. Solamente estamos hablando del juego. Claro, ajá. Y creo que él también a veces contesta algunas cosas que otro entrenador no se las contestaría. Ah, bien. Entonces es un error de los dos lados. Te vuelvo a repetir, es dificilísimo llevar el día a día. No, no dificilísimo, es dificilísimo separar. O sea, si yo me peleo con él en un entrenamiento o discuto con él en un entrenamiento, lo más probable es que ese día a la noche no vaya a comer con él. Ajá, ¿Entendés? claro. Pero no, no por. Porque digo, no, no voy a comer con vos, porque no sale, porque no fluye. Pero igual estamos mucho mejor que cuando él era más chico. Mirá vos. Bueno, sabés que también tenemos el testimonio de Seba Morales. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Maca, hola, Seba. Bueno, me dijeron que iba a andar por ahí
el señor Cholo Vázquez. Y bueno, me pidieron alguna anécdota, la verdad no se me viene ninguna a la cabeza. Por ahí a vos, Cholo, se te ocurre alguna pelea, alguna discusión que hayamos tenido en estos años. Pero bueno, nada, no quería dejar de mandarte un saludo, sabes que te aprecio un montón, sabes todo lo que te agradezco por el día a día, así que nada, lo mejor para vos siempre. Bueno, ahí estaba Seba, y alguna, viste, que en general dicen por ahí alguna anécdota, alguna pelea, alguna discusión que habremos tenido, un poco haciendo referencia a tu carácter. ¿Cómo es? Seba es el capitán del equipo hace 6 años que yo lo tengo. Uh-huh. Obviamente es el que me maneja todo, eso está claro. Sí. Es un excelente tipo, más allá de la clase de jugador que es. Siempre digo, yo no es un jugador pro equipo. Que es para mí es todo lo que está bien. Claro. Después puede tirar al aro y no pegar al aro, uh-huh. pero uh-huh. Seba dentro y fuera de la cancha es todo lo que está bien. Anécdotas que me acuerdo en este momento no tengo ninguna, pero seguramente debe haber un millón y debe haber un millón de peleas. Pero bueno, Seba hoy es el capitán del equipo, siempre lo fue. Y bueno, gracias a Dios tengo la particularidad con él de que lo miro y él ya sabe lo que yo pienso, ya sabe cómo reaccionar, ya sabe lo que tiene que hacer. Siempre cuando yo armo los equipos, Seba es el primero o el segundo. Claro. Este año fue el segundo, porque el primero fue Santi Barrales, pero Seba está en todos mis equipos hasta que él un día diga, no te aguanto más, o no juego más. Uh-huh. Incluso cuando el año que él se va olímpico, nosotros tuvimos creo que este es el sexto año o el séptimo año. Y cuando él se fue olímpico, que todavía se lo digo, no entiendo por qué se fue, uh-huh. Yo hablaba mucho con la mujer y la mujer me decía, no, Seba está mal, Seba esto. Y, mirá. Y, pero yo no podía, viste, decirle, ¿qué querés que haga? Yo no soy la mujer, ni el papá. Hablaba mucho con Seba también. Pero bueno, Seba es todo lo que está bien. Mira vos, ¿y qué te pasó también, haciendo referencia a esto que contabas cuando se fue Seba Morales, qué te pasó cuando se fue Facu Vázquez? Y después, bueno, volvió, ¿no? Cuando jugó en Gimnasia de Comodoro. No, me parece que era un crecimiento para él. Me pareció bien que se haya ido. Creo que él tenía que hacer y tiene que hacer su camino. Obviamente, como papá, por un lado disfrutaba de que se iba a jugar un equipo más grande, digamos. Pero bueno, también triste porque no iba a estar cerca. Claro. Pero no, me pareció bien. Me pareció una buena elección. Me pareció un buen lugar. Él habla muy bien de Comodoro. Está muy contento por su paso en Comodoro. Pero bueno, yo lo conozco un poco y sé cómo piensa y sé cómo es. Y bueno, recién justamente hablamos con tu compañero el tema del carácter y él quizás, mal o bien, tenía otra aspiración, que no sé si la pudo cumplir o no, ese es un tema que tiene que manejar él. Pero me pareció bien, me pareció una buena elección, me pareció que era el camino correcto. Pero bueno, hoy está acá de vuelta, yo creo que él tiene que hacer lo mejor que pueda en el club, que es su casa. Y después, si tiene alguna otra oportunidad y él desea tomarla, lo voy a apoyar, siempre lo voy a apoyar. ¿Vos ves que Facu tiene el carácter similar al tuyo? Lamentablemente sí, es lo que hablábamos recién también con Fabián, ¿no? Creo que su carácter hace que haga cosas muy buenas. Ajá. Y también que haga cosas malas. Cosas malas, hablamos de o pelearse con un entrenador o que le corra una falta técnica o discutir con un contrario. Me parece que ese es el aspecto que él tiene que mejorar para madurar como jugador. Pero bueno, muchas veces es uno tiene su carácter. Quizá si yo no tuviera el carácter que tengo, quizá no sería la misma clase de entrenador, bueno o mala. Claro. Sí. Y si él quizá no tuviera el carácter que tiene, también sería otra clase de jugador.
mejor o peor, no lo sabemos. Es su carácter, es su forma de ser y bueno, creo que sin dejar de ser él, tiene mejor algún aspecto para madurar como jugador. Sí, viste, en los videos vemos que los jugadores siempre resaltan, ¿no?, tu temperamento y creo que lo valoran, ¿no? O sea, que es parte, digamos, vos sos entrenador y sos así y siempre fuiste así, ¿no? Siempre fuiste así, muy temperamental. Sí, siempre fui igual. Creo que de a poquito me voy calmando con la edad. Pero creo que los jugadores entienden que es mi personalidad. Claro. Pero sí que soy un tipo muy frontal. Jamás vas a escuchar que yo hable de vos por detrás. O sea, si yo mañana te tengo que decir lo que te tenga que decir, te lo voy a decir. Claro. Y creo que eso los jugadores me lo reconocen. Si ustedes se ponen a mirar, a lo largo del tiempo, yo repito muchos jugadores, sea Morales, Facundo, Santi Barrales, tengo un Pino Pais a jugar 3 veces. Claro. O sea, que lo que quiero decir es que los jugadores repiten o vuelven. Uh-huh. Si me llevara mal, o no volvería, sí, por supuesto. O no estaría. Pero yo siempre trato de, digamos, también creo y entiendo que quizá los que no me conocen, tengo una imagen que después cuando me conocen dicen, che, nada que ver. Me lo decía Eric el otro día, yo la verdad que pensé que vos eras un loco de mierda y no. Así que bueno, yo creo que siempre las personas hay que conocerlas y después decir, che, este es así o así. No, por eso, creo que lo valoran por cómo, digamos, nos cuentan o nos mandan videos, parece que quizá de afuera, parece que yo tengo una mala relación con los jugadores, y lo sé, y por ahí es algo que te debe cambiar. Pero no, por lo general tengo muy buena relación con los jugadores. Mira vos, sí. No, se nota, por eso te decía, que por los testimonios valoran mucho ese temperamento que tenés vos. Por ejemplo, recién nombrabas a Santi Barrales, bueno, tenemos un audio de él. Una anécdota que estaría buena que cuentes, un gran acting, una gran escena que hizo en la temporada pasada en La Rioja, no sé si se va a acordar, pero bueno, si se llega a acordar, estaría bueno que la cuente, una anécdota del entretiempo. Y bueno, nada, enviarle un gran saludo, él sabe que es una gran persona y que aprecio mucho, y nada, mandarle un gran saludo y que bueno que esté en el programa. La Rioja en el entretiempo. Acá se queda pensando, yo creo que se ve que tenés muchas, o sea, tenés tantas que no la podés recordar. No me puedo acordar. En La Rioja, en el entretiempo. Bueno, mientras piensa el Cholo, vamos también con... No me acuerdo, con un audio de Eric Flor, que también lo nombrabas recién. Hola, mi nombre es Eric Flor, actual jugador de Platense y de Alejandro el Cholo Vázquez. Bueno, me pidieron que cuente una anécdota y hay una que siempre cuento, que es una vez que vine a jugar en contra de Platense, jugando a la Liga Nacional, en un cierre de partido medio caliente, percibo que Lucas Goldenberg tiene sangre en la rodilla y adelante del Cholo, al lado del árbitro, le digo que tiene sangre, que lo tiene que sacar, y la reacción del Cholo en ese momento fue quedarse mirando con esa mirada y esa cara particular que él tiene, y creo que si bien en ese momento fue un momento como medio de tensión, creo que demuestra que en cierto punto vivimos el juego de la misma manera, que a los dos nos gusta mucho ganar y tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para ganar. Así que bueno, un poco mi mensaje es ese y en cierto punto agradecerle también. Creo que el gran momento que está pasando el equipo y que en cierto punto también me está tocando vivir a mí hoy, es en parte gracias a cómo trabajamos, a cómo día a día el equipo trata de superarse, y creo que ese es el principal mérito del Cholo hasta ahora. Así que nada, esperemos poder seguir por este camino y le mando un abrazo grande. Hasta luego. Agradecemos a Eric por el testimonio y bueno, sí, esa sí la recordaba. Sí, no, necesitamos jugando en la cancha nuestra y nos habían sacado 20, este estaba terrible, Juan Rechuelo. Y nos habíamos puesto ahí palo y palo y Lucas medio que lo estaba anulando, no, este claro. No lo puede tocar y sí, faltaba, no sé, 2-3 bolas y va y le dice al árbitro, mirá, tiene sangre en la rodilla.
Yo me quería meter a la cancha y lo quería matar, no puedo. Le puse una cara y me lo comía con la cara. No, pero Eric es... La verdad que ayer lo decía en otra nota, es un fenómeno de tipo, primero. Sí. Sé que hablan mucha boludez de él. El tipo es el primero en llegar y el último en irse. Uh-huh. Tira el entrenamiento para arriba, quiere que el equipo gane. Yo lo único que tengo para decir de él son palabras buenas, de agradecimiento. Y ojalá que, y esto es por él, porque es un gran tipo, que siga de esta manera, porque la verdad que el tipo de 1 a 10 es 11. Y bueno, y eso es una de las cosas que nos por las cuales hoy nos está yendo bien. Sabes que te pensaba un poco cuando hablábamos, ¿no?, de Eric Flor, Facu, todos los jugadores que vienen pasando con sus testimonios. Vos también buscás para tus equipos jugadores con mucho carácter, ¿no? A mí me parece que la parte más importante de un equipo es el principio de año de la formación. Y yo cuando traigo jugadores le pregunto a todo el mundo, o sea, por ejemplo, cuando traje a Eric, me faltó preguntarle al perro de él, más o menos. Claro. Le pregunté a Dios y María Santísima, pregunto por los jugadores, no me da vergüenza preguntar, no tengo problema de ego, si tengo que llamar a tu entrenador lo llamo, y tardo mucho en tomar la decisión. Sí, a mí me gustan claramente, bueno, me gustan los jugadores con carácter. Sí. Y bueno, creo que Eric venía de dos o tres temporadas que no estaban buenas. Y le dije lo mismo que le dije a Leyes hace mucho. Vení a Platense, rompela, sé el goleador del torneo. Y ojalá que el año que viene juegues en el Real Madrid. Ojalá que el año que viene juegue con nosotros, y el año que viene también, y el año que viene también. Pero creo que está siendo un gran torneo. Y bueno, y nos está ayudando a que nos vaya bien. Sabes que mientras nos contabas esto, nos mandaba un mensaje Santi Barrales y nos hacía recordar esa anécdota que vos no te acordabas, que en el entretiempo hacías como un acting para que los jugadores o el cuerpo técnico de Riachuelo pensaran que estabas enojado. Sí, sí, me acuerdo. Pero vos estabas súper contento. Me acuerdo. Le habíamos sacado 20. Sí. Y bueno, yo sé que muchas veces los entrenadores, al contrario, porque me lo dicen, sí. Hablan con su equipo que en cualquier momento a mí se me sale la cadena y se va toda la mierda por hablar así, ¿no? Ah, sí. Y fuimos al entretiempo y íbamos 20 arriba. Y la verdad que la estábamos rompiendo. No, claro, sabía ni qué decir yo porque no tenía nada para decir. Y los vestuarios de Riachuelo están pegados uno al otro, sí. Se escucha todo. Sí, sí. Y dije, ¿acá qué hago? ¿Qué le digo? Y me puse a hacer el payaso y a gritar como un loco. Y dije, bueno, muchachos, esto es un acting para que... Y los jugadores se cagan de risa. Sí, sí, ahora me acuerdo. Mirá vos, qué buena anécdota y qué lindo que haya tiempo, ¿no? Para divertirse en pleno partido, ¿no? Para hacer, digamos, un acting o... Santi, bueno, ahora que no hablé antes de él, lo dije en la nota recién anterior, si hay un jugador que deseo al que le vaya bien es a él, porque el tipo se rompe el alma, pero todos los días. Yo soy un tipo que me gusta entrenar, que me gusta competir. Y él lo hace por demás. Así que creo que si hay un tipo en el mundo que se merece que le vaya bien es él. Creo que tiene que trabajar su cabeza para creérselo un poco más. Pero bueno, lo que te decía recién. Seba hace 6 años que está conmigo. Ojalá, por un lado deseo que Santi esté 10 años conmigo, por otro lado deseo que el año que viene pueda jugar en Quimsa o en Olímpico. Claro. Si juega en Platense, mucho mejor. Uh-huh. Pero bueno, también es el tipo que es todo lo que está bien. Ahora que es todo lo que está bien. Sí, sabes que hay muchos jugadores que valoran, digamos, o que explotan mientras son dirigidos por vos, ¿no? Que vos como que le sacás lo mejor a cada uno, a través de la exigencia, seguramente, del trabajo diario. Bueno, creo que se trata de eso. Creo que nuestro trabajo es potenciar a los jugadores. Y siempre a cambio de nada, ¿no? Porque
siempre tenés jugadores que son agradecidos, siempre tenés jugadores que no son tan agradecidos y a veces tenés jugadores que son desagradecidos. Pero yo mi laburo lo hago porque es para mí esto es una pasión y creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como entrenadores es saber que cuando termine el año, los 8, los 9, los 10 o los 12 que tenés hayan mejorado un poquito, sea el tiro, sea la lectura de juego, sea el dribbling, sea, digamos, creo que a nosotros nos va bien si los jugadores, cuando termine el año, cada uno progresó en algo. Bueno, hablando de jugadores que progresaron y explotaron con vos, tenemos el testimonio de Lucas Goldenberg. Bueno, acá le quería mandar un gran abrazo al invitado, al Cholo. No tengo una anécdota en particular con él, sí muchísimas discusiones, muchísimas peleas, muchísimos insultos de un lado y del otro, pero él sabe el cariño y el aprecio que le tengo. Me ayudó en un momento de mi carrera que estaba todo un poco medio, era todo medio incertidumbre y creo que él hizo que yo saque mi mejor versión. Es una gran persona, ha sido conmigo siempre y nada. Por lo menos ahora en este momento no soy yo el que está recibiendo las puteadas, sino que debe ser Facu y alguno que otro seguro. Pero bueno, le quiero mandar un abrazo enorme y que sigan los éxitos. Bueno, Lucas, ¿está en Israel ahora o está en España? En Israel. Ya sigue ahí, porque hablé con él... cuando estaba por armarse el tema de la guerra. Ajá. Y le decía que es un loco que estaba ahí. No, no claro. Pasa nada. Decía, la guerra es a una hora. Bueno, no estaba bien de la cabeza. Pero bueno, y sabía que se vive España. Charlé con él dos o tres veces cuando estaba en España. No sabía que había vuelto a Israel. Bueno, Lucas es uno de los que con los que salimos campeones. Uh-huh. También un jugador que tuve creo que 3 años. Y lo volvería a tener mucho tiempo más. Creo que es un jugador pro equipo que quiere que siempre que el equipo gane. Como dice él, tuvimos muchas discusiones. También muchas puteadas, pero siempre desde la buena leche. Y creo que es un gran tipo. Creo que es un jugador de equipo terrible. Y que obviamente también él sabe que siempre el club tiene la puerta abierta. Sí, sabes que en las canchas siempre te vemos, ¿no? Y a veces con tu vozarrón se escucha por ahí algún reto, ¿no? O la cara, como te decía Eric Flor también, que lo dice todo. ¿Cómo manejás, digamos, en el momento, ¿no? El jugador se enoja o cómo lo toma, digamos. ¿Cómo, digamos, porque por ahí vos... Le pegás un reto, un grito a un jugador, pero después sigue el partido. ¿Cómo lo toman ellos y cómo sigue la relación durante el juego? Primero que acá todos nos conocemos. O sea, vos sabés que si te llaman para ir a jugar Platense, el entrenador es el Cholo y, claro. Y bueno, ya sabés. O sea, o lo tomás o lo dejás. Sí, sí, sí. Y después yo desde el primer día les aclaro y les digo, bueno, igual después... Con el día a día uno se va dando cuenta y va conociendo a la gente, que todo lo que pasa en el juego o todo lo que pasa en el entrenamiento, para mí, o en un momento determinado, para mí, empieza y termina en ese momento. Claro. O sea, si yo mañana vamos a jugar y me peleo con Eric Flor porque no sé, porque la defensa que hizo no fue buena, para mí terminó ahí. No es que yo saco un jugador, me peleo con ese jugador y ese jugador no juega más. Por ahí a los 30 segundos... entra de vuelta. Claro, por supuesto. Entonces, creo que los jugadores lo entienden muy rápido. Sí, sí. Y por eso está, digamos, sigue bien la relación. Y el que no lo entiende y lo toma como personal, no puede seguir jugando en mi equipo. Claro. O sea, los jugadores creo que entienden rápido que el tema no es personal. Que si yo te digo, no sé, boludo, no es porque te quiero ofender, sino porque es lo que me sale y porque yo soy así. Pero que en ningún momento te quiero agredir. O sea, te lo digo, pasó y para mí, cuando me di vuelta, se terminó. Por eso creo que el 99% de los jugadores lo entiende rápido. Uh-huh. Y bueno,
y creo que la relación fluye. No te voy a decir que soy una carmelita descalza, porque no soy ni una carmelita descalza ni un santo, pero lo que te dije antes, con la mayoría de los jugadores tengo una buena relación, y cuando se van del club, con los que puedo sigo la relación. No. Lo bueno es que la corrección la haces ahí en el momento, no importa si está todo el estadio mirando, si te escuchó todo el mundo, pero ¿sabés qué dicen? Que cuando vos corregís sobre el error y ahí en el momento, es como que es cuando más queda, ¿no? Ya sea en el estudio, en el trabajo, en lo que sí, sea, yo o en creo el, que, en el deporte. Digamos, acá me parece que muchas veces tenemos la careta puesta de que pero me mandás adelante de la gente. Y si nosotros tenemos confianza, vos sabés que a mí la gente no me interesa. O sea, claro. Yo lo que quiero es que el equipo gane. Entonces te lo tengo que corregir si hay 100.000 personas o si hay dos. En ningún momento yo pienso si te mando al frente adelante la gente, si te va a caer bien, si te va a caer mal. Yo te tengo que decir, o te tengo que decir tal cosa y te la voy a decir. Y si te tengo que decir tal cosa a vos, te voy a decir, che, Facundo, pasa esto. No voy a decir, no, hay un jugador en el equipo que hace... No, yo soy frontal. Cuando nos juntamos todos los días de la mañana hablamos, y si le tengo que decir algo a Eric, le voy a decir, Eric, vos tal cosa. No es que voy a decir, no, hay un jugador acá adentro que habla. No, yo te digo, mirá, flaco, sos vos, y esto no me gusta, corrijámoslo, o sentémonos y hablemos las cosas que pasan para que no vuelvan a pasar. ¿Y cómo es en los entrenamientos? Me imagino que más acentuado, ¿no? Todavía. No, los entrenamientos, te digo la verdad, el grupo es muy bueno. Es un grupo que entrena mucho. La verdad que no tengo ninguno que sea vago, posta, no, de verdad. Entonces el entrenamiento fluye, los jugadores se pelean entre ellos en el buen sentido, ¿no? Para que el entrenamiento vaya para arriba. Facundo tira entrenamiento para arriba, Eric tira entrenamiento para arriba, Santi Barrales, todos. La verdad que no te tengo que decir nada a nadie. El entrenamiento compiten, son cabrones, son muy buenos los entrenamientos. Sí, obviamente a veces uno, todos nos levantamos mal un día y tenemos un mal día y por ahí ese día me agarra la locura, pero en general los entrenamientos, el equipo entrena muy bien. Antes me decías que estás un poco más tranquilo, ¿no? Lo estuviste trabajando, es un poco por el paso de los años. ¿Cómo sí, yo creo que es, digamos, toda una conjunción, ¿no? Primero que uno se va poniendo más grande y más viejo y ya no tiene tanta locura en la cabeza. Lo trabajé alguna vez con algún psicólogo, charlé mucho con entrenadores amigos muy buenos y que me hicieron ver cosas que yo antes no veía. Pero bueno, creo que con el paso de los años tenemos que ir aprendiendo y mejorando. Si bien seguir siendo siempre el mismo, pero bueno, tratando de mejorar día a día y tratando de ser mejor, un poco mejor año a año. ¿Con qué entrenadores amigos solés hablar? Bueno, lo que recién te dije fue, hablé mucho con Néstor García, que hace mucho que no hablamos. Uh-huh. Está enojado conmigo, pero ya... ¿Sí? ¿Por qué está enojado? No, está enojado porque no fui al Mundial y yo iba a trabajar en el claro. cuerpo técnico con él, sí. Pero bueno, no pude ir. Y bueno, pero de bueno, hecho, ya... contabas en el programa 3x3 Radio con Leo, Ison y Fabián Pérez y todo el equipo que bueno, aquel día de la eliminación de Argentina llegaste sobre la marcha, ¿no? Sí, que no, sí. No querías ir. No, porque yo creo que era un momento en el que yo no estaba bien, no me acuerdo qué había pasado. Uh-huh. Y bueno, pero fui para estar con él. Néstor es un gran amigo. Pero bueno, no siempre se puede decir que sí. Claro. Y bueno, no pude ir a este Mundial, sé que él está enojado, pero ya vamos a hablar. Y bueno, creo que él me hizo ver un montón de cosas y aprender un montón de cosas, digamos, no solo con la pelota, sino del banco para afuera, y bueno, aprendí mucho de él. Bueno, ya esperemos que se le pase, pero digo, enojado porque seguramente te quiere en su equipo, en su cuerpo técnico, ¿no? Sí, él quería que estuviera, pero bueno, por algunas causas, claro. Que ya cuando él venga ya iremos a comer y charlaremos tranquilo, está todo bien. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar con él? Lo conocí por intermedio de un amigo, Pacha de Junín. Ajá. Me invitó cuando él estaba en España, en la preparación para Venezuela, para las Olimpiadas de Brasil. Ajá. Fui con Facu,
Sí. Y ahí fui observador, y pero bueno, aprendí un montón. Claro. Hice toda la gira con Venezuela, incluso después en las Olimpiadas en Brasil estuve bastante tiempo con él y con el equipo. Y después, el día que salimos campeones del DNA, creo que fue en el 2017, 2018, no me acuerdo, estábamos en la fiesta del club de básquet, festejando el torneo, y me llama y me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo con Dominicana para el Mundial de China. Y obviamente, bueno, claro, ya me quería tomar el avión ese mismo día. Y bueno, a partir de ahí trabajamos, o sea, trabajé con él varias veces y la verdad que aprendí un montón. ¿Y cómo es, primero, sabemos que el Che también tiene su carácter, congeniar con él? Y también, por otro lado, preguntarte cómo es pasar de ser entrenador jefe, ¿no?, como lo sos, a un rol de asistente. Son dos preguntas. Sí, dos en una. La primera, cuando fui asistente, entendí... y esto lo tiene que saber la gente, porque cuando nosotros ganamos o perdemos, bien o mal, siempre nos responsabiliza el entrenador. Y aprendí que el laburo que hace un asistente es gigante. Te diría que está más de lo que hace el entrenador, es muchísimo. Sí. Porque tiene que editar, porque tiene que estar, porque el entrenador le rompe la bola y le pregunta cada 2 minutos. Así que creo que valoré un montón el laburo del asistente. ¿Y cómo es Néstor? Néstor es... hay que llevarlo, hay que saber llevarlo. Es un crack de tipo, con un corazón gigante. Pero también es un tipo al que le gusta que le digan todo que sí. Ajá. Y yo no estoy acostumbrado a decir todo que sí. Claro. Conmigo es un fenómeno, pero bueno, a veces hay que pararlo porque si no, no tiene final. Entonces, hay veces que hay que decirle, no, pará, está acá, o paremos acá y mañana arrancamos de nuevo. Pero no, es un tipo que te divertís mucho, que te divertís todo el día, es muy laburador. Capaz que son las 3 de la mañana y te golpea la habitación y te dice, che, ¿y este cómo lo defendemos? Y le quiere tirar un almohadonazo por la cabeza, pero un crack de tipo. Bueno, quizás por eso también te busca tanto para trabajar con él, ¿no? Porque quizás vos te animás a decirle que no cuando él está acostumbrado a que le digan que sí, sí. Y le mostrás otro punto de vista, ¿no? Bueno, una de las cosas... metiste el dedo en la llaga. Una de las cosas por las cuales no fui fue esa, pero bueno, ya lo voy a charlar con él. Está todo bien. Yo lo considero un amigo. Sé que él me considera un amigo y olvídate cuando venga. Que ojalá que venga pronto, que hace un montón que no lo veo. Seguramente vamos a ir a comer y hablar un rato. Por supuesto que así será. Bueno, sabés que estamos aquí en Dobles y Triples y siempre acostumbramos a preguntar un poco la historia, cómo empezaste, ¿no? Para contar un poco la parte que la gente no sabe, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Sabemos que jugaste y mucho al básquet. Contanos un poco. Yo empecé a jugar a los 5 años, creo, 6, no me acuerdo. Sí. Mi mamá era maestra, mi papá era taxista. Entonces mi mamá, por ser maestra, era municipal. Entonces, en esa época incluso se llamaba municipalidad, lo que es ciudad. Ajá. Y no, la verdad que no teníamos un mango y yo iba a ese club porque claro, era al que podía ir. Sí, sí, sí. En realidad iba mi hermana y bueno, me empezó a llevar. Y se dio la casualidad que el novio de mi hermana, que era jovencita, ¿no? Sí. Era el entrenador de básquet. Y bueno, decía, venía a jugar. Bueno, empecé a jugar y bueno. ¿Siempre al básquet, no? ¿O algún otro no, deporte? No, siempre al básquet. ¿Quién te lo inculcó? ¿O a vos ya te no, gustaba? Nadie. No, ajá. No, porque mi viejo no tenía ningún familiar. Mirá. La verdad que nadie. Creo que fue esta casualidad de que el novio de mi hermano era el entrenador. Ah. Y bueno, ahí pasé los mejores momentos de mi vida. Era ir al club a las 8:30 de la mañana y quedarme hasta las 9 de la noche, que mi hijo me venía a buscar. Creo que jugué en el club hasta los 16 o 17 años,
que no me dio más la nafta. Y ahí me fui a jugar a Banco. En realidad me fui a dirigir a Banco Nación, sí, a los 17 años. Ajá. Empecé a dirigir en Mini Premini. Claro. Y bueno, después me puse a jugar en empecé a jugar en Banco Nación en primera. Ascendimos, pude jugar en la A de Capital, que en esa época esos torneos eran muy divertidos, eran buenos. Pero bueno, ya ahí empecé a dirigir. Estuve dirigiendo como 10 años seguidos hasta que dirigí, en esa época era cadetes y juveniles. Y después dirigí en Citas y después volví a dirigir en Banco Nación. Un año que creo que dirigí 3 años la Liga B, ajá, lo que era en esa época. Sí, sí. Creo que en esa época era Liga B y TNA, pero eran mucho menos equipos. Creo que eran jugaban 16 en la A, 16 en el TNA y 24 en la Liga B. Hasta el 2008 que renuncié y bueno, después en el 2009 que fui a Platense, pero jugar jugué en Ciudad todas mis inferiores y en primera jugué en Banco Nación durante 7-8 años. ¿En qué te ayuda todo ese recorrido, ¿no? De haber sido entrenador, jugador, entrenador, ¿no? Por todas las categorías formativas. ¿Qué cosas tomás hoy para dirigir a jugadores profesionales? Creo que me parece que es el camino, digamos, creo que todo entrenador debería pasar por todas las categorías porque todas las categorías tengan una enseñanza. Uh-huh. Yo, si me miro hoy, cuando dirigía, cuando tenía 17 años, pasaron 30 y pico, uh-huh, y no haría nada de lo que hice porque era un burro, un loco. Claro. Pero bueno, uno cuando es joven se cree que se la sabe toda y no sabe nada. Y si bueno, si hoy tuviera la suerte de volver a los 17 años, te voy a repetir, no haría nada de lo que hice. ¿Volverías a ser entrenador? Totalmente, sí, totalmente. Pero tampoco estoy arrepentido porque creo que desde esa edad yo tenía la pasión de dirigir. Uh-huh. Y quizá la pasión le ganaba a la corrección o le ganaba, o sea, un montón de cosas, pero siempre fui un apasionado. Pero bueno, creo que el tiempo te va cambiando, la experiencia te va ayudando, te va enseñando. Y bueno, para los chicos jóvenes, que sepan que el camino es largo y que hay que aprender todos los días. ¿Recordás qué entrenadores o qué consejos te dieron así importantes para el desarrollo de tu carrera? Sí, a mí un entrenador que me marcó mucho no es un entrenador conocido, uh-huh, es un entrenador que se llama Carlos Lanas. Fabián sí lo conoce, sí. No sé si ustedes lo conocen. No. Bueno, es un entrenador que yo tuve durante 4 años, entre la década del 80 y el 90. Un tipo que hoy, por cómo se juega el básquet hoy, un adelantado. Era un... Nosotros jugamos en esa época a correr y tirar, como se juega hoy en la NBA, o sí, por ahí, como juegan muchos equipos de la liga. Y bueno, tomé un montón de cosas de él. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Algunas las fui mejorando, algunas las fui cambiando. Pero bueno, fue un entrenador que me marcó mucho. Y que aprendí mucho de él. Y te voy a repetir, no es un entrenador conocido. Si hoy se le preguntás, te dicen el Oveja o Mañano. Bueno, a mí me marcó este tipo. Y bueno, creo que aprendí muchas cosas buenas y las que eran malas quizás las transformé en buenas, pero fue un tipo que me marcó mucho. ¿Recordás algún consejo en especial o algo que te haya dicho? No, él tenía entrenador. Muchas frases. La verdad que yo, él dirigía, el tema es así, yo dirigí inferiores en Banco Nación, sí, él dirigía la primera, yo era jugador de la primera y teníamos mucho diálogo. Digamos, yo terminaba de entrenar con las inferiores y tenía un rato para merendar y él siempre estaba temprano. Entonces ahí teníamos mucho diálogo y hablábamos mucho de básquet. Y sí, el tipo decía cosas, viste, que en esa época era media... Por ejemplo, me decía, los jugadores son del 4 al 15 y se llaman todos Pérez, viste. Uh-huh. Y yo decía, este tipo, ¿qué me está diciendo? Y bueno, aprendí, por momentos lo hice... Por momentos después, el tiempo me fue mostrando que todos no eran Pérez y que no todos eran del 4 al 15, que a unos tenés que tratar de una manera y a otros de otra.
pero sí el tipo me enseñó que las reglas tenían que ser para todos iguales. Claro, sí, sí. Que había que darle oportunidades a todos y que siempre, y esto me quedó grabado, y que siempre a los más jóvenes había que ayudarlos porque los más grandes ya sabían lo que tenían que hacer. Claro. Y es verdad. Hoy nosotros, si vos te vas a pensar, muchos entrenadores le caen siempre a los más jóvenes porque es más fácil. Y para los jugadores jóvenes es más difícil, entonces hay que darle una mano, hay que ayudarlos. Los jugadores más grandes cobran para jugar y cobran su buena plata, entonces ya tienen que saber lo que tienen que hacer. Sí, sí. Y bueno, te podría decir un montón de cosas más que me enseñó, pero esas son las cosas más relevantes, digamos. Mirá vos, del 4 al 15 y que... Del 4 al 15, los jugadores son Pérez. Todos del 4 al 15 y todos se llaman Pérez. Y viste, ¿qué me dice? Y durante mucho tiempo lo hice, pero bueno, después me di cuenta que no son todos Pérez. Sí. Él apuntaba que hay que tratarlos a todos por igual. Hay que tratar a todos por igual. Claro. A que había que darle a todos las mismas chances, a que si uno llegaba tarde era para todos lo mismo, o que si uno faltaba el respeto había que tratar a todos iguales. Claro. Bueno, en parte tenía mucha razón, también en parte después te vas dando cuenta que no son todos Pérez, que Flor no es lo mismo que el juvenil, ajá, o que, no sé, X jugador no es lo mismo que, claro, que uno más joven. Entonces, pero bueno, en base a esa idea yo fui cambiando lo que tenía que cambiar y la verdad que me sirvió de mucho. Bueno, sabes que tenemos un video más para este primer bloque que ya está llegando a su fin. Es Ignacio Romani. Bueno, si tengo anécdota con el Cholo, sí, tengo unas cuantas. Algunas no sé si son las más agraciadas, pero sí. La verdad que tengo varias. No sé si ahora se me viene alguna para contar. Sí, un momento con él, si tengo que elegir, es esa final en River... contra Coba por el ascenso, que bueno, salimos campeones, el abrazo que nos dimos, las cosas que nos dijimos, la verdad que le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración por lo que logró, por su presente, y estoy agradecido a él, siempre que puedo se lo digo, porque la verdad que gran parte de lo que yo logré como jugador también se lo debo a él. Por el lugar que me dio, nada, la verdad que felicitarlo porque su forma de ser la que tendrá sus cosas malas y sus cosas buenas, pero es lo que creo yo que parte de lo que lo llevó hasta acá es eso que él tiene dentro, que lo transmite en sus equipos, que siempre pelea hasta el final. Así que nada, felicitarlo, que siga así, que seguramente se van a venir muchos éxitos más, lo quiero mucho, así que todos los éxitos. Bueno, gracias por el testimonio y viste cómo te valoran, resaltan tu carácter, tu temperamento, pero qué lindo, ¿no? Cuando te reconocen así. Te vemos muy emocionado. Yo a Nacho se ve muy joven al club. Él tenía, creo que 17 años, 18, no me acuerdo. Y cuando lo traje, era no resistido, pero ¿cómo vas a tener un pibe de 18 años para jugar titular? Y que yo le iba a quitar a este pibe. Nacho rápidamente se convirtió en ídolo del club. Rápidamente. Sí. Es más, hoy es ídolo del club. Uh-huh. Y mirá que pasaron un montón de jugadores y Nacho hace un montón que no juega en el club y viene muy seguido a vernos y el tipo cada vez que viene es un aplauso, un canto, un reconocimiento, es ídolo del club. Y bueno, él pasó con nosotros, creo que él jugó con nosotros 5 o 6 años seguidos, la rompió toda, la rompió mal, un jugador con un carácter mortal, al que no le gustaba perder ni en entrenamiento, ni a la bolita, ni a nada, fue el capitán del equipo durante 6 años. Y bueno, un año él toma la decisión de priorizar otras cosas. Creo que fue, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer año del DNA. Que bueno, que yo lo entendí, pero bueno, él era el símbolo del equipo, era el capitán del equipo, era el líder del club, era platense. Siempre tuvimos muy buena relación, incluso con su familia. Y bueno, es el día de hoy que
cuando yo me puedo hacer una escapada de ir a verlo, que él juega en Munro, voy, él viene seguido al club. El otro día estuvimos juntos en la cancha en San Nicolás cuando Platense jugó contra Comodoro. La verdad que tengo la mejor con él. Siempre charlamos de básquet o de otras cosas. La verdad que quedó una relación muy linda. Si bien hace, no sé, como 7, 8 años que no lo dirijo, pero tenemos una excelente relación. Y la emoción un poco también por recordar viejas épocas, ¿no? Y otro... No, me acordaba cuando él decía recién en la nota el abrazo que nos dimos y las cosas que nos dijimos en la cancha de River, que me parece que fue una, digamos, para todos, no sé si la palabra es alivio, pero como sacarnos una mochila, ¿no? Que queríamos salir campeones. Sí. Eso nos costó un par de años. Nosotros queríamos salir campeones por ahí un par de años y perdíamos las finales. Uh-huh. Y bueno, fue como un desahogo, digamos. Claro. La verdad que, te digo la verdad, no me acuerdo las palabras que nos dijimos. Sí me acuerdo el momento. Sí. Que nos dimos un abrazo y que nos hablamos. Que fue largo, pero bueno. También un tipo que... con el que tengo una gran relación y lo quiero mucho. Bueno, gracias Cholo por recordar y por la emoción. ¿Cómo la estás pasando? Me están haciendo llorar. Viste, no, habíamos dejado preparado acá la... Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. No, muy bien. Y la verdad que todos los jugadores que hablaron, creo que, digamos, dijeron la verdad. Con todos los que hablaron tengo una gran relación. Más allá del básquet, creo que eligieron los 5 o 6, que bueno, alguien se los habrá dicho, pero bueno, creo que siempre digo, ¿no? A la larga, lo que nos queda a los entrenadores y a los jugadores, más allá, vos podés salir campeón 20 veces, 30 veces, pero lo que te queda al final... es esto, ¿no? Los jugadores, la amistad, el comerse un asado, y cuando te juntás 10 o 15 años después, la anécdota de, che, ¿te acordás lo que pasó en La Rioja? O ¿te acordás lo que pasó en aquel lado? Creo que es lo más importante de todo. Buenísimo, buenísimo. Y gracias por tus palabras, Cholo. Bueno, es momento de hacer una pausa y volvemos con el último bloque aquí en Dobles y Triples por UQPlay. Seguimos ahora con la sección En lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien. ¿Cómo estás, Cholo? Hola, Maca, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué Cholo? ¿Quién fue el primero que te apodó? Qué pregunta esa. Estábamos en el vestuario de Banco Nacional. Nosotros íbamos a bailar. Mirá, yo tenía, ponerle, no sé, 17, 18, 19. Íbamos a bailar a New York City. Ajá. Y... iba a bailar el Cholo Simeone y la novia. Sí. Y yo estaba en lo que fue la mujer y la mamá de los hijos. Uh-huh. Y yo estaba enloquecido con la novia del Cholo Simeone.
pero enloquecido. Mira, Arbola, ¿no? Y no sé, un día nos estábamos viendo la historia ante un partido para jugar en Banco Nación y saltó el tema y cholo y quedó cholo hace... Pero era por eso, era por... Mirá vos. Porque me gustaba la novia del Cholo Simeone. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ¿y qué me puedes contar sobre tu mujer, Betina? Teníamos un video, ¿no? Sí. La verdad que me recontra aguanta, porque yo en el día a día soy muy bravo, muy. Más allá de que soy muy bravo, estoy poco tiempo en casa. Y no puedo, lo decía en la nota antes, me es muy difícil dejar en la cancha o dejar en el vestuario o dejar en el club las cosas que me pasan, y muchas veces lo llevo a mi casa y mi carácter es bastante bravo, entonces bueno, muchas veces me tiene que aguantar y me aguanta. Pero bueno, creo que es parte del combo también, ¿no? Ella sabía, digamos, cuando nos conocimos, yo ya dirigía. Sabía mi carácter, sabía mi forma de ser. Pero bueno, reconozco que es difícil. O sea, si yo estuviera del otro lado y ella fuera la entrenadora y ella... viniera a casa como voy yo, sí me la bancaría. Pero bueno, gracias a Dios tenemos muy buena relación. Las cosas que pueden pasar en cualquier pareja de discutir o de pelear, pero son las menos. Creo que son muchas más las buenas que las malas. Tenemos, gracias a Dios tenemos muy buena relación. Y bueno, y eso me permite a mí también a veces, es un cable a tierra cuando a mí me agarra la locura, ella me pone un freno, me dice, bueno, ya va a pasar. A veces también me la tengo que bancar, que es bastante habladora, y yo no quiero escuchar ni una mosca, y dale, pero bueno, ella me banca a mí. Yo a veces también la banco a ella, pero bueno, gracias a Dios tenemos muy buena relación. Bueno, hablaste del video, así que vamos. Sí, me volvió loco, tengo que mandar el video, y me dije, oh, Dios mío. Hola a todos, bueno, ¿cómo va? Bueno, acá unas palabras para vos. Qué decirte, que nada, que estoy súper orgullosa de vos, que me encanta. Que seas un apasionado, siempre te lo digo, te envidio, me encanta que pocas personas tienen la pasión que vos tenés por el básquet, por tu laburo, porque te encanta lo que haces. Me pone muy orgullosa que los chicos también sigan el tema del deporte, que sos un ejemplo para nuestros hijos, para tus jugadores, en muchas cosas. En otras no tanto, pero nada, igual de todos modos, nada, creo que potencias a la gente, que esto de laburar y laburar, de la disciplina, nada. Orgullosa, te amo con todo mi corazón, te banco siempre y te seguimos, toda la familia. En lo que hagas siempre, siempre al lado tuyo. Me encanta. Este año te está dando muchas sorpresas, Platense. ¿Quién te dice? Te quiero. Chau. Bueno, hermosas palabras y te veíamos acá emocionado. Yo siempre digo que, mira, me lo preguntaron antes. Sí. Si yo dirigiría en otro lado y contestaba, ¿no? Que de la única manera que lo puedo hacer es voy con mi señor y con mi hijo más chiquito, que bueno, ya no lo puedo arrastrar mucho porque ya tiene su grupo de amigos en el club y bueno, y él es fan de Platense
si le decís, si quiere jugar en los Lakers o en Platense, le dicen Platense. Pero de la única manera que yo me podría ir a dirigir es si me voy con mi familia. Si no, no hay chance ni que me llamen de los Lakers, esa es la verdad. Yo soy muy, muy familiar, muy de hacer asado con mis amigos. Para mí eso es fundamental, es lo más importante. Yo tuve, hace poquito pensamos con mi señora de irnos a vivir afuera y fuimos y estuvimos 2 meses y probamos y no hay chance. Uh-huh. Así que cuando yo escucho esto, que me voy a España como acá, digo, bueno, muchachos, piénsenlo bien, no es tan fácil. Pero por eso, creo que mi familia es el sostén de todo lo que puede ser, de todo lo emocional mío, ¿no? Después, si me va bien o mal, es anecdótico. Creo que lo único, para mí lo único importante es mi familia, mis viejos, mis hermanos y mis amigos. No hay ningún laburo más importante que eso, ningún partido más importante que eso y ningún resultado más importante que eso. Y hablamos de Santi, ¿cómo lo definís? Santi, bravísimo. Es un enano con una cabeza gigante. En muchas cosas es muy parecido a Facu. Ellos saben más de jugar que yo, ellos saben más de básquet que yo. Un montón de veces me dicen, mira, este americano. Y vos las ponele, no sé, ¿quién es el 4 de Riachuelo? Y él te dice, ¿quién es el 4 de Riachuelo? Y yo no sé ni quién es. Pero bueno, es bravo, es más bravo que Facu. También me agarra otra edad. Y también eso. Este sí que es un enfermo de Platense y un enfermo del básquet. Me parece que le ganó al hermano y me ganó a mí. Se va, es como que se va mejorando la... también es digamos... muchas veces yo discuto con mi señora, no discuto, pero me dice, che, el único tema que tenemos de conversación es el básquet. Uh-huh. ¿Y de qué querés que le hagan? ¿Historia? ¿De qué querés que le hagan? Y si no lo habla uno, lo habla el otro y en la mesa es pelea si uno mira la NBA o si el otro mira la Liga o si el otro... No hay LAM, no hay Tinelli, no hay nada. Claro. Entonces, bueno, es un tema de discusión. ¿Se agarran entre ellos, entre los hermanos? ¿O? Y ahora viven... Facu no vive con nosotros. Pero sí, cuando se pueden agarrar, se agarran. Sí. Dos varones. Sí. ¿Te gustaría que siga los pasos de Facu, que sea jugador profesional? Tengo un tema ahí. Me parece que él, obviamente que me gustaría. Pero me parece que él tiene una presión muy grande. Ajá. Por Facu, por mí. Y no me gustaría que... O sea, él hoy vive como una persona grande. No va a los cumpleaños de los amigos para ir a entrenar. No va a los campamentos del colegio para ir a jugar. Sí. Y me parece que quema etapas. Y creo que por ser el hijo de o el hermano de, creo que él tiene una mochila muy grande. Y bueno, no a ver, ojalá juegue, pero también puede pasar que no juegue. Claro. Y creo que si no juega, para él sería una frustración muy grande y no me gustaría que le pase. Después de los partidos siempre lo vemos ahí tirando al aro. Sí, y sí. Bueno, lo vio Maca el otro día y grabó el video. Hola, papá, te quiero mucho. Pásala bien, disfruta de la temporada. Te quiero mucho. Ese cote es negro. Creo que él también, él se da cuenta de que yo muchas veces me pregunta y esto que te, o sea, cuando yo lo voy a ver, jamás le digo bien, mal o esto es así, jamás en la vida. También creo que es un error porque ellos siempre esperan la aprobación de su papá, claro, y de su mamá. Uh-huh. Y bueno, quizás yo me pongo en un lugar equivocado y nunca le doy desaprobación. Tampoco desaprobación, ¿no? Pero... no sé dónde digo. Bueno,
Como que nunca lo le decís, sí, ¿no? A eso. Creo que lo trato como un hombre grande. Ajá, sí. Y bueno. Como un jugador más. Sí, siento como que en algún punto le fallo porque él, como un nene normal, o como un nene, sí, como un nene normal, claro. Él necesita que su papá alguna vez le diga, che, jugaste bien, che, no sé, tal cosa. ¿Y por qué no le decís? Porque no corresponde, porque por lo menos para mí no corresponde. Él tiene su entrenador. Claro. Y yo creo que los chicos hay que dejarlo ser, ¿no? No, si no, después está que empiezan los problemas que empiezan, que ya en el club tenemos unos cuantos entrenadores. Claro. Y creo que él tiene que saber que tiene su entrenador, que su entrenador le tiene que enseñar, que su entrenador le tiene que corregir y su entrenador le tiene que seguir bien o mal. Y yo muchas veces, me encantaría decirle, che, jugaste bien, o che, fue un golazo, y que yo también me lo reprimo porque sé el lugar que ocupo y quizá, entre comillas, no corresponde que se lo diga. Pero bueno, son cosas que nos tocan pasar, quizá alguna, o sea, él por ahí vive algunas situaciones también que otros nenes no vivirían, como por ejemplo viajar con nosotros a algún partido. Claro. Entonces son pros y contras que él tiene, que bueno, pero bueno, es lo que le tocó vivir. ¿Algo que decías para ellos dos, para tus dos hijos? Siempre lo digo, que sean felices, no me importa si juegan bien, si juegan mal, si son jugadores de básquet, si no son, cada uno juega lo que quiere. Santino, si mañana me dice, muchas veces me dice, bueno, entonces dejo de jugar. A mí que deje de jugar no me mueve la aguja, pero de verdad que no me mueve la aguja. Y si Facundo mañana me dice, no juego más, no juegues más, que sean felices. Me parece que la vida se trata de ser feliz, cada uno a su manera. Quizá uno sea feliz jugando al básquet, quizá otro sea feliz siendo ferretero y quizá otro sea feliz de otra manera. Creo que de eso se trata la vida, de ser feliz y de hacer dentro de lo que uno pueda, hacer lo que uno le gusta. Y si lo que a ellos les gusta es jugar al básquet, que jueguen al básquet y sean felices. ¿Y vos tenés algún sueño? Creo que todos tenemos un sueño y que si no tuviéramos un sueño, la vida no tendría sentido. Si me preguntás en cuanto a lo deportivo, sí, obviamente mi sueño es salir campeón de la liga. Que creo que me va a ser difícil, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Y después el sueño, otra vez, que mis hijos sean felices, que mi señora sea feliz, yo ser feliz y tratar de llegar a la vejez de la mejor manera posible y lo más feliz posible. Más allá del básquet, el básquet es digamos, hoy es una parte muy importante de mi vida, que yo tengo claro que en algún momento se va a terminar. No sé si va a ser dentro de un mes, dentro de un año o dentro de 20 años. Y siempre digo lo mismo, cuando termina esto, a lo largo del camino, lo que te quedan son los amigos, los jugadores que dirigiste. No conozco a nadie que diga, sí, yo salí 30 veces campeón. Y a mí no me interesa, o sea, a mí me interesa más cuando sea grande que poder juntar a mis amigos en una mesa, a mi familia en una mesa. Creo que la vida es eso. Leí por ahí que te gustaría poner un merendero o ayudar a los niños. Siempre lo pensé. Ahora, justamente el otro día cuando fuimos a San Nicolás, fuimos con César Torre, que es uno de una persona que está muy ligada al club, que es de la Municipalidad de Vicente López, que ahora está en el gobierno de la ciudad, recién asumido ahora. Y justamente el otro día cuando fuimos y cuando volvimos le dije, che, me olvidé decirte, me gustaría que me consigas un lugar para poner un merendero. Pero bueno, sé que ellos están en la política y siempre que haces algo de eso tiene que ver. Entonces lo primero que le agregué, le digo, mirá que no quiero nada, no quiero tener nada que ver con ninguna política ni con nada. Pero bueno, le pedí un lugar a ver si me podía conseguir para poner un merendero, para poder ayudar. Siempre me gustó ayudar a mí. Y bueno, ojalá que si lo podemos conseguir,
bienvenido sea. Y bueno, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, siempre me gustó el tema de poder ayudar a la gente que realmente lo necesita, a la que realmente lo necesita. Y bueno, ojalá que tengo la idea hace mucho tiempo. No sé cómo terminar de cerrarla. Siempre que puedo y que voy a lugares donde la gente necesita ayuda, trato de ayudar. Pero bueno, me gustaría tener un lugar propio y poder hacerlo. Qué lindo conocer esto, Cholo. Gracias por abrirnos tu corazón, por haber venido. Nos pasó volando, nos pasamos el tiempo, pero la verdad que la charla fue muy rica. Bueno, mejor así. Yo la pasé muy bien también. Así que bueno, te invitaremos más adelante para seguir hablando porque bueno, están todos estos temas que nos interesan un montón. Detrás del hombre duro hay un gran corazón que veo y que vimos todos. Te regalamos la remera de dobles y triples. Muchas gracias. Gracias, Cholo. La pasé muy bien. Muchas gracias por venir. Dejo la pelota porque se va a enojar la pelota. La pelota va con los buenos. Es momento, bueno, de poner punto final al programa. Agradecemos a toda la familia de UCU Basket, con Ison Patoco, Leo Margo, Fabián Pérez a la cabeza y a toda la gran familia. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Un choclo 5 y un puñito, después convertir muchos dobles y triples en algún partido. No me preguntaron para qué está Platense. En algún entrenamiento. No, eso te lo preguntaron en 3x3. Y viste, y sabemos que bueno, el sueño que tenés de ser campeón de la liga, bueno, ojalá se dé pronto y no hay duda de que cada vez está más cerca. Dios quiera. Así que te Dios deseamos quiera. Lo mejor, Cholo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. La verdad que bueno, la pasé muy bien. Muchas gracias. Y gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de dobles y triples aquí en UCU Play.